Buenas noches, bienvenidos a Café con Historia, todo queda en familia. La Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León y tres museos les da una cordial bienvenida aquí en el auditorio y a aquellas personas que nos están observando en este momento a través de las redes sociales. Esta noche recibimos a un cronista que se ha abocado por buscar la historia de sus raíces familiares principalmente, pero lo que sucede es que en su municipio muchos llevan el mismo apellido, así es que las personas de Allende, Nuevo León, conocerán esta historia a través de la genealogía que nos va a compartir nuestro invitado. Disfruten mucho de este programa y les agradecemos que lo compartan para que más gente se entere. Bienvenidos. Voy a pedir al maestro Alberto González que nos haga favor de presentarnos a nuestro invitado. Él es el presidente de la Asociación de Cronistas Municipales. Muchas gracias, licenciada Elvira. Buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por estar otra vez aquí en nuestra cuarta sesión de Café con Historia, programa emblemático entre tres museos y la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña. Hoy me complace hacer la presentación de nuestro cronista honorario de Allende, Nuevo León, Jorge Salazar Salazar. Gracias por estar presente, gracias por aceptar el reto de compartir sus hallazgos en el campo de la genealogía junto con su familia. En el campo de la historia y de la crónica, el licenciado Jorge Salazar es corresponsal de la Sociedad de Historia, es miembro de la Asociación Estatal de Cronistas José P. Saldaña, familia, pero esto le permitió indagar y expandir sus hallazgos a 40 árboles genealógicos de la comunidad de Allende, Nuevo León. Dentro de su obra bibliográfica destacan 4 libros que voy a comentar, aparte de otros que él tiene por ahí. Las calles de mi pueblo, los protagonistas de la revolución, la herencia sefardí en Allende, Nuevo León, y mis tiempos, mi memoria. Recibamos a Jorge Salazar Salazar. Muy amable, maestro. Muchas gracias por la invitación a los tres museos y a la Asociación de Cronistas. El árbol genealógico de los Salazar lo principió y casi lo totalizó la afinada mi hermana Amelia Marta Salazar, que fue la primer cronista en Allende, conocida de muchos de los cronistas. En ese tiempo no había la facilidad que hay ahora sobre el internet. La iglesia de los mormones, que ellos por sus creencias tienen la mayor archivo de genealogía, no digo de México, sino del mundo, no había subido todavía la información que existe ahorita. A Amelia le tocó ir principalmente a los archivos de Allende, pero principalmente a los de Villa Santiago, que era de donde iban nuestros ancestros, a la capital de la República, y alcanzó a ir hasta España. Cuando fallece Amelia, quedó la duda de quién era el padre de Pedro de Salazar, que era el que había fundado San Pedro de los Salazar, que ahora le dicen el Álamo, pero realmente el nombre oficial es San Pedro de los Salazar, que ahí se casa con Inés Rodríguez, que era descendiente de los fundadores de Monterrey, de Diego Rodríguez y Diego de Montemayor. Entonces, cuando Amelia fallece, nos quedamos mis hermanos y yo con esa duda. Alguien me comentaba que en McAllen, Texas, había una persona dueño de unas farmacias, un señor Valdovela, que ellos tenían muchos trabajos de dispensas matrimoniales y que tenían muchos trabajos de esta región. Y en una ocasión fui yo a entrevistarlo, a preguntarle, y la esposa de él tenía sus raíces, más bien la suegra era de Allende, Nuevo León. Dijo, no, yo ya investigué, hemos investigado hasta el cansancio, dijo, y ni le busques. Ahí quedó hasta Pedro de Salazar, no sabemos más. Y bueno, pues yo me quedé con la idea de seguir preguntando. En una ocasión, Conchita Hinojosa era la presidenta de la genealogía en este tiempo, y le pregunté yo, oye Conchita, ¿quién me podrá ayudar? Y me dice, oye, había un Guillermo Garmendia, que yo no sé si viva, ya tengo mucho que le perdí la huella. Entonces, yo agarré el teléfono, el 40, el 040, y apareció un número de teléfono de él, y estuve marcando yo, y no contestaba a nadie. Hasta que un día un hijo de él, en las noches le marcaba yo, me dijo, mi papá vive en Hidalgo. Le dije yo, ¿qué? ¿En Hidalgo, Tamaulipas, o en el estado de Hidalgo? No, dijo, en Hidalgo aquí, Texas. Y precisamente va a venir a dictar una conferencia en estos días al Archivo del Estado. Y hice contacto con él y quedamos de vernos en el Archivo del Estado, ahí cuando dictó la conferencia, y mis hermanos y yo, tanto Tomás y Oscar que están aquí, y al final el licenciado Milos Salazar, primo, nosotros estuvimos en esa conferencia y ya le platiqué yo, y me dijo, fíjate que me interesa mucho porque mi esposa también tiene rama de los Salazar. Ya le dejé yo los datos, el teléfono, y qué pasarían unos 15 días, yo creo que no llegó el mes, cuando me habla y me dice que ya nos tenía información. Y Tomás, mi hermano, el ingeniero, y yo nos arrancamos sin las señoras para poder no detenernos, ¿verdad? Fuimos nomás, de hecho, a Hidalgo, porque si no teníamos que pasarnos para Macales. Y bueno, ya nos tenía la información, pero completita, con actas de nacimiento, de matrimonio y de todo, y nos explicó. Mira, el padre de Pedro de Salazar era Alonso Ruiz de Ocón y su madre María de Salazar. La costumbre sefardí era que al primogénito le pusieran el apellido de la madre, y en este caso se llamaba igual que el abuelo, que después nosotros investigamos, llegó de la villa de Madrid, cuando la capital yo creo que era Toledo, llegó a Huichapan, Hidalgo, y ahí se casa con una señora Gómez, y ahí nace María de Salazar. Entonces, en una época, el gobernador del Nuevo Reino de León, que en ese tiempo pertenecía a parte de Tamaulipas, lo invita a poblar el Valle de San Antonio, lo que está ahorita en Hidalgo, a un lado de Hidalgo, Tamaulipas. Pero hay un ataque de indios y ahí le matan un hijo a él. Entonces, con ese motivo, se vienen acá al Guajuco y ahí Pedro se casa con Inés Rodríguez y dos hermanas de él se casan con hermanos de Diego de Rodríguez, y ellas sí tenían el apellido de su padre, el Ruiz de Ocón, ¿verdad? Entonces, pues seguimos investigando y Pedro de Salazar tiene muchos hijos, pero uno de ellos se llamaba Marcos, y Marcos tiene dos hijos, tiene más hijos, pero Valentín y Esteban. Y de esos dos hijos ya vienen siendo nietos de Pedro de Salazar, dos hijos son los que se van a Allende. José Isidro de Salazar, que es el que funda Loma Prieta, pero los aprietes en ese tiempo eran los aprietes de arriba y los aprietes de abajo, y Andrés Salazar. Entonces, de ahí todos los Salazar de la región de Allende, porque hay muchos Salazar en Allende, en Los Sabinos, en El Fraile, en muchos lugares, todos descienden de esos dos personajes, ¿verdad? Y la genealogía es muy bonita, muy bonita. Yo tenía, bueno, un primo, hermano y compadre que ya falleció y otro que vive. Uno, me criticaban, ¿verdad? En buena lid, uno de ellos que vive, que es muy cazador, me decía, compadre, ¿qué andas buscando tú papeles viejos? Y un día estábamos cenando y le dije yo, oye, compadre, ¿qué sientes tú cuando matas un animalón de esos venadones grandototes? Digo, compadre, se me quiere salir el corazón. Le dije, pues así a mí, cuando ando buscando un papel viejo que esos que dices tú, y me lo encuentro después de muchos años, ¿verdad? Se me quiere salir el corazón, ¿verdad? Y el otro primo hermano mío también, que ya falleció, también me criticaba. Y un día le dije yo, oye, compadre, ¿tú sabes cómo se llamaba tu bisabuelo? No, digo, pues ¿dónde? Ah, así lo dejé, ¿verdad? Y entonces me puse a buscar en las actas y saqué el nombre del bisabuelo y la imprimí y se la llevé. No, me se emocionó tanto. Y luego cada rato me preguntaba, oye, ¿cómo van las investigaciones? ¿Verdad? O sea que cuando te llega a ti, ¿verdad? Entonces, la genealogía es muy bonita. Nosotros, en esa época, precisamente Tomás, mi hermano, que está aquí presente, me dijo, oye, ¿por qué no imprimimos el árbol ya completo? Ya lo tenemos completo. Y le dije, oye, está bien, pero pues, no hay que ser tan egoístas. Vamos a ampliar el trabajo. Vamos a solicitarle a las familias, y lo publicamos en el periodiquito ahí, y a los amigos, que nos dieran los nombres, el que pudiera, de los bisabuelos, y más o menos la fecha que habían nacido, o los abuelos. Y de ahí empezamos a trabajar en más o menos 40 familias, y llegamos en muchos hasta 1,600 y pico, que están en un libro que al terminar se los vamos a obsequiar, El Río de las Vidas, ¿verdad? Después también Allende cuando se funda Monterrey, Monterrey llegaba hasta el Río de Ramos al principio. Después, cuando se forma, cuando se funda más bien el Guajuco, que ahora es Santiago, es el que llega hasta el Río de Ramos. Y Allende, lo que es Allende ahorita, pues era de Santiago. Entonces, mucha gente, principalmente del Álamo, que ahora todo el mundo lo conoce como el Álamo, pero el Álamo era un restaurante de don Alfonso ahí donde estaba el oso. El nombre es San Pedro de los Salazar, y de ahí y del cercado rentaban las tierras que son ahorita de Allende para trabajarlas, ¿verdad? A los García Pruneda, pero la manejaba la iglesia y les pagaban rentas. Entonces, para 1830 y tantos, una acequia, que es la que ahorita da servicio al agua potable Allende, la toma El Colmillo, llega una potabilizadora. Desde ese tiempo hacen esa acequia y hacen de riego todo eso. Entonces, compran ellos, ganan el juicio y pagan los terrenos. Y entonces, Allende, salvo algún error, pero creo que no, es el único municipio que nace de una votación. No hay más, porque Los demás municipios nacieron de una hacienda que ya estaba ahí, y Allende, entre los accionistas, se pusieron a votar entre Lazarillos, que tenía como 80 habitantes, y Loma Prieta, lo que es ahora Buenavista, era Loma Prieta de abajo, y tenía 100 habitantes. Y el rancho El Reparo, que es donde está Allende, tenía 3 o 4 familias nada más, pero por votación optaron porque fuera ahí la cabecera. ¿Por qué? Porque estaba más plano, el agua estaba más cerquita y podía llegar el agua para regar. Y en un momento dado decían, para un día que sirva para tomar también. Los ancestros eran muy inteligentes. Es una obra de ingeniería para ese tiempo, que dice que era con zancos, ¿verdad? Los niveles, tendrá, no sé, 16 o 18 kilómetros del pie de la sierra al poblado. Así nació nuestro municipio, ¿verdad? El origen de los apellidos, pues, yo creo que de costumbre sefardí y de también se casaban entre las mismas familias. Yo creo que eran dos cosas: la costumbre sefardí, que así era, y también que esta región de nosotros fue de los últimos que se colonizaron, porque estaban Guajuco y Colmillo, que eran muy bravos, ¿verdad? Ellos atacaron Monterrey en alguna ocasión. No hubo el mestizaje que hubo en otros municipios después. Entonces, por eso es la repetición de los apellidos. Salazar, 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 nosotros, y los Cavazos, 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 ¿verdad? Y los Tamés, Montalvo, los Salazar, los Gómez, los Leal y el otro apellido venían de Huichapan. Salud. Venían de Huichapan. Y los demás, pues, Rodríguez, Montemayor, Montalvo, que había un ancestro de los Montalvo ahorita, que sirvió como, pues, maestro constructor de la catedral. Entonces, ellos venían de acá, de Mazapil y de Saltillo, ¿verdad? Entonces, hay un mito, porque es un mito, de que en esta región que se perdió un pelotón francés. Eso salió porque una canción, Piporro decía, güero, ojo azul, ¿verdad?, que se había perdido. No, eso no es cierto. Hay un libro que a mí me tocó leerlo, del doctor y médico y general Ignacio Martínez Elizondo, que fue enemigo acérrimo de Porfirio Díaz y de Bernardo Reyes. Lo matan en Laredo, Texas. Ese señor era un viajero incansable, recorrió el mundo y recorrió también México. Y antes de que llegaran los franceses aquí, él pasa por Guajuco y dice, ¿verdad?, que eran güeros, ojos azules, ¿verdad? Y en los documentos de la iglesia también aunque muchas veces les ponían que eran indios y no eran, ¿verdad? Pero eso sí es un mito, es un mito. Armando Leal me comentaba que llegaron algunos franceses a Linares, pero a trabajar como mayordomos o cocineros, ¿verdad? A mí me platicaba mi abuelo, que su abuelo de él, Juan José Salazar, había sido soldado de México en San Antonio de Béjar, pero antes del 36. Entonces, el 36, cuando se separa Texas de México, antes de que se adhiriera 10 años después, él se viene y viene siendo, fue el primer síndico en Allende, en el ayuntamiento, y también fue encargado de hacer la sequía esa famosa. Fueron dos encargados. Se paró el 47 cuando la intervención norteamericana. Primero era Froilán de la Garza Valdés, abuelo del coronel Garza Campos, muy conocido revolucionario de Allende. Primero uno y después, que viene siendo mío, tatarabuelo, lo que sea, fue el encargado de terminar la sequía. O sea que tenían conocimiento de algo, ¿verdad? Y ahí en un lugar que ahorita se llama El Tanque de Don Emilio, que era de mi abuelo, era un terreno muy fangoso, y mi abuelo, pues ya como un pasatiempo, le metió carretas de cascajo, hizo un tanque ahí con pescado y eso, pero era un piélago en ese tiempo. Y comentaban de que cuando pasaron los franceses de huida, uno de ellos se contó el caballo, se hundió, y aquel señor que había sido soldado, como una cosa humanitaria, aunque eran enemigos, lo salva, ¿verdad? Entonces eso de los, ¿cómo se llama?, de los franceses es, en la región esa es un mito, ¿verdad? Eso es un mito. Entonces, el trabajo de Amelia, pues a nosotros nos contagió, ¿verdad?, el trabajo de Amelia, porque ella pues batalló más que nosotros. Nosotros después, ya para hacer los árboles genealógicos de esas 40 familias más o menos, tuvimos la oportunidad primero de un convenio que tuvo la Universidad de Nuevo León con la Iglesia Mormona, pero desgraciadamente casi nadie lo usó. Ahí saludábamos muy seguido al arquitecto Juan Aranís, paisano. Íbamos nosotros y pagábamos 50 pesos y pedíamos un rollo, por decir, de nacimientos de Allende de 1920 a 1930. Nos cobraban 50 pesos, lo pedían a México y si no estaba en México, lo mandaban pedir a Seattle, o no sé cómo se pronuncia, Estados Unidos, que allá, mi hermana fue allá de visita, ahí tienen, creo que Ramiro Montalvo también conoce, tienen el archivo más grande de genealogía del mundo, no nada más de aquí. Y entonces nosotros ahí nos pasábamos horas en un visor, ¿verdad?, y batallando con las letras, ¿verdad? Y ahorita no. Ahorita ya la iglesia subió al internet actas. Yo le preguntaba a una amiga de mi hermana, que después se hizo muy amiga de nosotros, que era de la iglesia mormona y nos ayudaba mucho, que cómo le habían hecho para entrar a la iglesia católica a pedir esos archivos, siendo una iglesia que no era la católica. Dijo, no, porque no se dio cuenta. Digo, nosotros, sí, me decía que habían hecho un convenio con el gobierno, ¿verdad? Y hicieron el trabajo de paleografar o lo que fuera, todas las actas, y se los entregaron al gobierno, pero ellos se quedaron con eso. Hubo un detalle, que aquí hay varios testigos, siempre se pensó, y lo mencionaba el maestro Israel Cavazos, la maestra Lili Dalia Aranís, cronista de Allende, don Erasmo Torres, que en Allende había sido la primera defunción, ¿verdad?, del Estado. Y sí era cierto. Pero entonces yo me puse a pensar, ¿por qué no será también la primer acta de nacimiento? Entonces ya con la facilidad del internet me pasé noches enteras buscando en toda la república. En el año del 59, que fue cuando el decreto en julio fue el decreto del registro civil, y estas actas de función eran de noviembre, y siempre se había dicho que Benito Juárez había tenido una niña en Veracruz, pero era el 60, ¿verdad? Que un nieto mío me dijo hace poco, cuando se dio cuenta, dijo: abuelito, si viviera Benito Juárez nos quemaban en leña verde a todos, o la verde, ¿verdad? Entonces yo me puse a buscar estado por estado de ese año, y encontré que la primera acta en todo México de nacimiento fue en Allende, Nuevo León, de Leonor Tamés Marroquín, y vinieron aquí, precisamente aquí en este recinto. Polo es testigo que vino el director de RENAPO representando al secretario de Gobernación para dar fe de que así es, ¿verdad? Es la primera acta de nacimiento, ¿verdad? Pues bueno, pues yo les agradezco mucho la presencia y la invitación que me hicieron tres museos y el maestro González Porras. Y si tienen pues alguna pregunta, con todo gusto, ¿verdad? Gracias. La primera acta, ¿de qué fecha exacta es? 10 de noviembre de 1859, ¿verdad? Leonor Tamés Marroquín, obviamente descendientes por los marroquín, de los ascensos marroquines. Yo le saqué, y pues todos venían a dar a Diego de Montemayor, ¿verdad? A los fundadores, ¿verdad? A los fundadores. Sí, maestro. No. Ahí está Anita. Usted tiene buena voz. Despacio y claro. Sí, maestro. Nada más quiero destacar, es correcto lo que usted señala, cuando un enviado de la Secretaría de Gobernación estaba Roel en el registro civil, y en el Museo Noreste se llevó a cabo un evento en coordinación con el municipio de Allende, y usted, ¿verdad?, nos dio una explicación muy clara de ese momento. Sí. El presidente de la Asociación Estatal de Cronistas de Nuevo León era el maestro Hernán Farías, sí, señor. Gómez, efectivamente el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides, Armando Leal, Lilia y Dalia Lanís, sí. Y el maestro Chuy de Noriega, el profesor Jesús Chávez, por aquí lo acompañamos, ¿verdad? Sí, señor, gracias. Lo acompañamos para dar fe de que efectivamente sí, Allende, Nuevo León, era el lugar donde se había levantado, o sí, se había registrado, sí, la primera acta de nacimiento de toda la República. Ese evento, sí, señor, es de carácter histórico. Se llevó a cabo en el museo, en el Museo Noreste. Perfecto. ¿Verdad? Muchas gracias. Sí, y estuvo, quiero señalar, que lleno el auditorio de historiadores, cronistas, claro, ¿verdad?, gente de la cultura de Nuevo León. Gracias. Gracias, maestro. Gracias. Jorge, discúlpeme, acostumbro conservar fotografías. Creo que soy el único que tiene este registro. Y si Dios quiere, se lo voy a pasar al ingeniero Leopoldo Espinosa para el periódico El Regio. Gracias. Eso. Gracias. Siempre. Jorge, bueno, primo, como siempre, ¿verdad? Te decimos gracias. Con cariño. Bueno, gracias. Ahorita recordando un poquito lo que comentabas de don Pedro de Salazar, en Cadereyta llegó una línea precisamente de tu antepasado, allá lo que fue la hacienda El Durazno. Ahí se establecieron algunos Salazar. De hecho, cuando efectué parte de la investigación también de mi familia, encontré que la primera, bueno, vamos a decir la pionera de la escuela de niñas en Cadereyta era precisamente Zenobia Salazar Ríos, hija de Pedro de Salazar. Y ella vino casándose con don Guadalupe Sada Delgado, de ahí que todos los Sada, la mayoría, la gran parte de los que se apellidan Sada vienen precisamente de este matrimonio. Y ella viene siendo también, ahorita se acordará a lo mejor también Elvira, la licenciada Elvira, del famoso indio Kikapú, mi antepasado, que era primo hermano de ella. De ahí mi investigación también a lo que es la intervención norteamericana. Y me llama mucho la atención cómo se fueron moviendo todas estas familias, en lo que tú mencionaste también, de que llegan de España, se establecen en Huichapan, la mayor parte también de los primeros pobladores de Cadereyta son de Huichapan, y efectivamente, como tú lo mencionaste, Pedro de Salazar estaba ahí, el origen ahí en Huichapan, en el estado de Hidalgo. Sí. Y pues nuevamente felicidades, muy interesante todo lo que nos compartiste. Gracias. Pedro. Gracias. Gracias. Pues, tenemos… A mí me gustaría que nos comentara alguna anécdota que le sucedió en las investigaciones que realizó, alguna anécdota en especial, algo insólito que le haya sucedido, porque evidentemente usted hizo mucha labor de archivo, entonces cuéntenos un poquito. Pues sí, maestra, pues qué le diré, bueno, yo siempre insistí en las páginas de la Family Search hay dos o tres páginas. Unas donde tú o cualquier persona sube los datos. Y eso yo siempre dije que no era muy correcto, ¿verdad? Muy correcto, porque yo puedo decir que mi abuelo nació en 1900 y él nació en 1877, por decir. Lo más correcto es en las actas, ¿verdad? Y tuve una diferencia con un muchacho que, no sé, pues la traía conmigo y atacando, ¿verdad? Que ya después le perdí la huella. Y que eran pues mentiras y que en tal parte decía esto, pero él se basaba en esa información, que hay gente seria que sí da los datos correctos, pero había muchos, yo busqué muchos datos y no eran correctos. Yo todas las investigaciones que hice, ahí mis hermanos y yo, eran en las actas que ya subió ahorita la Iglesia Mormona, que son actas originales, digo, sacadas de los archivos de la Iglesia y del registro civil, ya de 1859 para acá, y de la Iglesia pues para atrás, eran los que cazaban y registraban y eso, ¿verdad, maestra? Ese es el único, y sí, fue hasta que yo dije, además no contradecir porque ya está publicando ya, ¿no? ¿Para qué? Disculpa. Sí, sí, Merla. La descripción de las hermosas fotografías que son. Ah, sí. Sí, es un archivo que tenemos, ¿verdad? En la familia, que lo maneja Oscar, mi hermano. Ahí vienen familias de muchas familias de Allende. Esta era una molienda en aquellos años y y hay familias de Salazar, Cavazos, ¿verdad? También hay un libro, esa es mi abuela, y ahí está papá, el papá es el de atrás, creo, y otros dos tíos míos, ¿verdad? Mi abuela era Salazar Rodríguez, todos venimos siendo primos todos, ¿verdad? Somos primos. Sí, este señor era muy famoso, el doctor Manuel María Silva, era doctor, no empírico, sino químico, ¿verdad? Él, que es una historia bonita, él se fue a Real de 14, a trabajar allá, y tenía, aparte del consultorio, tenía una fotografía. Eso fue antes de 1900, y era cuando estaba Real de 14 en su apogeo, y la pues, tradición oral o el comentario oral es que el dueño de la mina principal, que era un francés, se le enferma un niño, ¿verdad? Y estaba muy grave, y le dice al doctor Manuel María Silva que si se lo salvaba le iba a pagar su peso en oro, y estaba gordito el señor. Y yo creo que sí fue cierto, porque él regresó muy rico, Allende, y compró propiedades por todos lados, y a sus hermanos les puso un comercio muy grande, ¿verdad? Era tío de don Baudilio Silva, que algunos lo conocieron, de don Ernesto Marroquín Silva, y bueno, pues ese es… nomás que no se me pase que al salir vamos a obsequiarles algunos libros de ese Río de las Vidas, ahí son como 40, yo creo. Hay una anécdota que hubo un reclamo, había un muchacho que ya falleció, maestro, y yo le insistía, cada vez que lo veía, oye, no me han mandado los datos, ¿verdad? Y como que no le ponía mucha atención. Y después, cuando sale el libro, ahí precisamente en la clínica del doctor Ovidio, lo tengo muy presente, con su mamá presente, me reclamó. Oye, Jorge, pero feo, me reclamó. Dijo, nosotros no tenemos papá, yo no tengo papá, y mamá no tiene esposo, ¿qué? Dije, acuérdate que yo te pedí muchas veces, y se estanteó los datos. Dije, pues si no me dabas los datos de perdido de tus abuelos, pues cómo ibas a sacarlos, ¿verdad? No, y sí hubo varios detalles, ¿verdad? Es que al principio alguna gente, cuando no pensaba que iba a salir este trabajo, que la universidad, gracias a Dios, la universidad, y gracias a mi hijo, que era alcalde en ese tiempo, y la relación con el doctor Jesús Sáncer, así es, hijo. La universidad no lo editó, el libro que vamos ahorita a obsequiarles. Gracias. Ya esta es una foto ya más, en la familia Cavazos. En medio está don Juan Cavazos y doña María Martínez. Es una familia Cavazos muy numerosa también ahí, de Allende. Ellos cumplían probablemente 50 años de casados, porque eran las hijas, nueras y hijos, ¿verdad? Ahí están, ¿verdad? Y esa es parte de la familia de nosotros. Cuando mis abuelos cumplieron 50 años, es parte. Este era mi abuelo, Emilio, el de Salazar. Él fue un circuitor muy importante en Allende, fue el primer injertador. Él aprendió a injertar con un injertador que trajo el coronel Robertson a Montemorelos. Entonces mi abuelo, porque en la región había el famoso naranjo de China, que era muy grandotote, pero producía poquito, ¿verdad? Entonces mi abuelo aprendió con él a injertar y mi abuelo fue directo a Florida y a California y trajo injertos y fue el primer exportador probablemente de la región, precisamente el coronel Fortino Garza Campos. Antes de ser revolucionario, era un carpintero ebanista muy bueno y le hizo una empacadora de madera a mi abuelo y hizo las primeras exportaciones, yo creo que por Cadereyta, por el ferrocarril, ¿verdad? Ese fue mi abuelo. Yo conviví mucho con él. Él fue dos veces diputado y 2 veces o 3 alcalde, porque en la época de la revolución eran de medio año o 1 año, ¿verdad? Y él quedó viudo y entonces pues ya todos los hijos estaban casados y a mí me tocaba llevarlo, lo traía a Monterrey y me acuerdo que fuimos a Reynosa varias veces y a mí me encantaba que me platicara muchas cosas. Y lástima que no apunté todo en aquel tiempo, ¿verdad? Pero bueno, no sé, ¿alguna otra cosa que quieran preguntar? ¿Otra pregunta? Gracias. Don Jorge, permítanos felicitarle porque además de que nos dio rostros y relatos de las personas que aparecen en las fotografías, pues evidentemente usted fue bastante generoso con su investigación al descubrir orígenes de otras 40 familias de Allende. Gracias. Voy a pedir al presidente de la Asociación Estatal de Cronistas Municipales de Nuevo León, José P. Saldaña, que por favor entregue este reconocimiento por su participación. Ya mis 83 años y los 100 kilos me pesan. Pero muy buena memoria, por fortuna. Excelente trabajo, licenciado. Maestro, yo le agradezco mucho la invitación. Gracias. No, al contrario. Gracias. Brillante memoria y excelente trabajo. Qué bueno, yo le agradezco mucho. Muchas felicidades y a nombre de todos los cronistas, muchas gracias por estar aquí. Gracias, muy amable. Gracias. Y muy agradecido con el museo también, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer una fotografía oficial y vamos a salir y hacer fila para el libro. Quienes no lo tengan, hay que aprovechar que está el autor y poder pedirle un autógrafo.